Hola, ¿qué tal? Aquí continuamos con The Evil Within. Sí, aquí hay alguien. Estoy todo mal herido. A ver, ¿me puedo llevar el frasco? Sí, creo que sí. Ok, me avisan que hay muchos cadáveres por aquí. ¿Puedo tomar agua para recuperar algo de salud? ¿Puedo hacer el baño? ¿Puedo hacer algo aparte de ir todo moribundo? ¿Aquí qué pasa? No hay nada. Nada, soy mucho. Ay, ay, ¿tú quién eres? Despierta. ¿Los demás están bien? ¿Y la ciudad? ¿Pero de qué está hablando? Ahora mismo, aquí solo está usted. Me encanta. ¿Está despierto? No. Simplemente me gusta andar sonámbulo por los pasillos y responder a sus preguntas. ¿Hospital? Usted necesita este lugar. Aquí siempre será bienvenido. ¿Me han ingresado? Me temo que no puedo responder a eso. Por favor, ¿Qué pasa? regístrese. ¿Qué? ¿Dónde me registro? A ver. Si no se registra. Ah, ¿qué? ¿Guardar? Ok, vamos a guardar. No sé por qué me está diciendo que guarde, pero está bien. No Para se atrás. puede garantizar que guarde más recuerdos. Venga conmigo. Ok, voy con usted. No sé qué esté pasando aquí, pero confío en usted. Aunque sea que me torturen y todo eso, pero confío en usted. Que a ver qué. No pasa nada. Por favor, relájese. ¿Qué? ¿Me siento? ¿No se puede? Por favor, Déjame sentar. siéntese. ¿Qué está sucediendo? No se resista. Esto es por su propio bien. ¿Cómo? ¿Podrás mejorar los parámetros de todas las habilidades con el gel verde? Ok. ¿Mejorar? Ya está. ¿Ve? Mucho mejor. Me inyectan drogas para mejorarme. Qué genial. ¿Y por qué ha decidido decir eso? Le estaré esperando. Cada vez que me quiera drogar, me van a esperar en una silla. Ok. ¿Qué coño está pasando? Ve aquí más frascos. ¿Dónde Bien, estoy? vamos a agarrarlos. Kidman, ¿dónde estás? Venía con más gente, ¿no? A ver. Me dijo que mantenía presionado el A. Y ahora ya no puedo mantener presionado el A. Ah, qué genial. ¿Eso qué es? Para restablecer mi salud, ok. Ok, esto es bueno, tener algo con que curarme. Pero con ese golpeo. Ok. Golpeo. No tengo nada más que hacer. Nada, seguir los rastros de sangre como siempre. Y adentrarme en un bosque donde no sé qué vaya a pasar. Que un... Ahí espanté. ¿Son cuervos? Ataques de cuerpo a cuerpo. Ok, eso ya sé. ¿A quién tengo que golpear? A ver. No me das carnita para comer. Dame carne. Quiero curarme. Oh. Más frascos. Está bien. Y ahora para... ¿Para dónde voy? Para donde está brillando, el único camino que brilla. En esos momentos cuando dices, no vayas a la luz, pero tienes que ir a la luz. Aunque sea que te digan que nunca debes de ir. Ah, ya se apagó. Es para allá. Es lo que brilla. ¿Qué es eso?
Oh, una lámpara. Ah, me tengo que acercar a él y no me quiero acercar. Y no puedo golpear. Ah, qué genial. Golpéalo. No sé si gastarme en una bala o golpearlo. O... Dios. Ay, 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 es que ay. Ah, estoy gastando las balas sin chajamente. Esa escena me recordó al de Resident Evil 1. Muerte. La regué. No era para que hubiera golpeado y ya me gasté tres balas bien chafamente. Ok. No sé si fue una mención al de Resident Evil, un cliché o qué habrá sido, pero me agradó. Cuando te encuentras con el primer zombie en la mansión de Resident Evil 1. Fue lo mismo, no es que aquí no hay mansión, es que es una casita. ¿Y ahora cómo me curo? ¿Cómo me curo? No sé si hay alguna manera de ver mi inventario. Tenía uno para curarme, yo me acuerdo. ¿Para dónde tengo que ir? A ver, hay un frasco más. Qué bien. Duele, duele. Oh. ¿Me estabas avisando de esto? Te llamas Leslie, ¿verdad? Soy agente de policía. Quizá pueda ayudarte. ¿Pueda ayudarte? Mierda. ¿Cómo voy a llevarte a un hospital? Hospital, hospital, hospital. ¿Qué hospital? Si ya no quedan hospitales, ¿no? ¿No te acuerdas que todo explotó? ¿Tener edad? Ah, ok. Ok, tengo cosas extrañas. ¿No puedo conseguir nada más? Ok, no puedo conseguir nada más. He de suponer que sea... Va a ser para tunear mi arma y todo eso, o espero que sea para eso. Ve. Con ese esplinteo. Esplinteo, no esprintear. Ok, te cansas. Donde vi eso, igual que en el de Alan Wake. Bla 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 bla. Ok, voy a quemarlo. Vamos a ver cuántas cerillas me va a dar aquí. Ah, qué genial, no es una cerilla. ¿Y para qué sirve quemarlo? Vamos a quemarlo. Va a dar algo especial después de quemarlo. Simplemente desaparece. Quiero, no se parece al de Resident Evil 1. Primero los tipos zombies. Y a la primera aparición del zombie yo creo que es un atributo de Resident Evil. Y aparte ahorita de que estoy quemando los cuerpos. Me acuerdo que en el de Resident Evil 1 tienes que quemar los cuerpos. Para que no se vuelvan a convertir en zombies más poderosos y te estén golpeando. Y aquí se utiliza para desaparecerlos, ¿no? Qué genial.
Y aquí no hay nada de especial. Algo, balas, un cuchillo, algo con que defenderme. Hay una cabaña. Y nada para abrir. Ah, qué genial. Pero hay un frasco. Una manera de llegar al frasco, una manera de llegar al frasco. No. Si la golpeo. Si la oprimo la. Ahora las drogas son más fuertes cada vez. ¿Por qué alucinas? Vamos a agarrar más cosas extrañas. ¿Y eso qué es? Ok, su diario. Ay, me espanté. ¿Qué? ¿Me acerco a la luz? Ok, me acerco, no sé qué vaya a pasar. Me mantuve presionado. Yo le recomiendo que deje las drogas. Por un momento. Ya empieza a alucinar y... A ver, ¿para dónde ir? ¿Acá no? ¿Puedo abrir estas puertas? No, nada, puedo abrir. No sé si la pesadilla era eso o esto. ¿Qué problema tiene? A mí no me engañas, tú te drogas, tú te drogas. ¿Qué? ¿Tenía que venir para acá o tenía que encontrar a la mujer? Ah, no, creo que tenía que venir aquí. Ah, barra de salud, duración de sprint. Puedo... Ah, no, sí. Cadencia de tiro, tiempo de recarga, capacidad de cargador, precisión, impacto de... No. Sellas. No hay nada que quiera, nada más lo de la salud y la duración del sprint. El daño cuerpo a cuerpo son 2000 y no tengo 2000. Entonces, ¿para qué vine aquí? Ah, espera, tengo que encontrar a la mujer, ¿no? Para que explique más o menos qué está pasando aquí. Ahí estás, a ver, explícame. Ok, creo que aquí guardo. No quiero guardar. Sí, es para guardar. Mejor me voy. Entonces, ¿para qué vengo? Nada, es para que me digan qué equipo... Lo que ya sabía. Un diario. Un asesino en serie, ok. ¿Eso de qué año es y... ¿Te puedo disparar? ¿Te puedo pegar? Me ganas de dispararte, pero nada, tengo 3 balas. Entonces me las ahorro. Ahorita vuelvo. No, mantener presión a la... Ok. Que los tiempos de carga son bastante rápidos, de ir para allá y venir para acá. Es un punto a favor del juego. Ok. En la oscuridad. ¿Cómo estás seguro que allá no va a haber más monstruos y todo eso? Y se... Ahí entra más al bosque y de noche. No puedo esperar que amanezca. Ay, ay, ay. ¿Amanezca? ¿Me puedo llegar a traición? RB y el ataque furtivo. Mata a través de bla bla bla. Ok. Modo sigiloso. Ok, no me ha visto, no me ha visto. ¡Y muere! Y no te levantes de nuevo. Ok, no hay nada más. No hay otro frasco. Quiero mejorar el... No sé si mejorar la salud o mejorar el sprint. Yo creo que el sprint vendrá mejor. Ya llegué. ¿Y por qué está huyendo? Y... A salté por encima de... Ok. Es como la manera introductoria del juego donde te dice qué hacer. Ok, eso me agrada. Y no me agrada, pero para nada ir en la noche, en un bosque. Y saber que hay enemigos.
Y va bien conchudo. A ver, espera, espera. ¿Es un faro o es una mansión? Creo que es una mansión. Y me están viendo. ¡Hola! Ya llegué. Abre. ¿No hay más enemigos por acá? Perdón, ¿sois de por aquí, chicos? No sé dónde. No puedo seguir. Uy, qué feo es eso. Ok, vamos a agarrar una botella. Vayan para allá. No quiero que venga para acá. A ver, hay uno y ese es el otro. Me puedo echar a correr, pero quiero entrar a esa casa. Pero también puedo echarme a correr dentro de la casa. Pero está cerrada, tengo que llegar, patearla, entrar rápido y no sé si hay una ventana. Y ese no camina un poco más rápido, quiero llegar de traición, te quiero matar. El otro está muy lejos y ya me vio. Uy, ¿qué dijiste? Ya te golpeé, pero no. Ay, se cansó luego, luego, no aguantas nada. Ok, aquí qué. Me la juego. Siento como si la luz me atrayera. ¿Sabes? Te pueden pegar por atrás y tú bien conchudo. Pégale con la botella. Pégale con la botella. ¿Para qué tienes la botella si no le pegas con la mugre botella? Ya valí. Además. ¿Para qué tiene una botella si no la ocupa para golpearlo? Fácilmente puede estrellar la botella en su cabeza, pero no. A puño limpio. A ver si está bien tú esto en tu cabeza. ¿Te hará daño? Ok, no le di la cabeza, pero... Ok, ya no tengo casi nada de sangre, qué genial. Y no se ha dado cuenta. Ay, me equivoqué, me equivoqué. Ay, qué genial. Creo que ya entendí para qué se necesita la cerilla. Para que no se vuelvan a levantar mientras estoy golpeando a los demás. Ah, no quería morir de nuevo. Saben lo feo que es morir. Ok, ya que cargue, ahora sí ya. Entonces que... Okay. Omítelo. Quita la escena, quita la escena, quita la escena. Ya, ya. A ver. Vamos a agarrar la botella. Vamos a meterla para allá. Ah, pensé que iba a ir primero por ahí. Ok, a ver. Déjame, vete, vete, vete. Ah, qué genial. Eso no va a aguantar mucho en el sprint. Va a afectar. No sé si me estoy siguiendo. Ya se bugueó. ¿Qué está pasando? Pero taco sacó provecho de eso. Ok, no te levantes por un rato.
mientras mata al otro. Y lo más genial es que me gasté 3 balas disparando al aire hace rato, con el primero que me encontré. No te voltees, no te voltees, no te voltees. Ya. Ok, me dejó una para curar. Muy bien. Ok, ¿desde cuándo hay un faro? ¿Quién sabe? Nos llena de disgusto que hubiera siempre oscuridad y para que llegara más gente. Cerillas. Más jeringuillas. Y esto es para ocultarme. Ok. Ahorita no me quiero ocultar, ya los maté. ¿Eso qué es? Es un cuerpo. Ok. Más frascos. Ya no hay nada más en esta casa. Sabía que había cosas buenas en esa casa. Si no, simplemente me hubiese ido y ya no hubiera pasado. Y ya falta poco para tener. Vean, una trampa. Ay, ay. Wow. No, es ese lado. Pensé que de ese lado se desmantelaba, pero ya vi que no. Ok, vamos a seguir. Ir sprinteando e ir descansando, porque ya veo que se cansa bastante rápido. Ahí te voy a decir que quién es ahí todo moribundo, pero ya me di cuenta que es como el auto salvado. Ah, una botella. Date la vuelta. Date la vuelta. No me veas. Ah, esto va a costar más. Ok, puedo encender el heno, no sé para qué sea. Ya, muerte. Espero que cuando te levantes se acuchille tu cabezota y espero que no pase nada más. Y te quedes en el suelo. ¿Entendiste? No te levantes. Hay uno con una antorcha. Bríncale. Y vamos a ver si le puedo llegar a traición como al que. No, 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 no. Ahí viene. ¿Por qué vienes? ¿Qué ganas? Vete, vete. Busca, busca, busca. Uy, 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 ¿Cómo? ¿Por qué patear al que estaba en el suelo? No, simplemente puedes patear al que viene enfrente de ti. Uy, ¿qué dijiste? Da golpes, vente. Acércate. Uy, pensé que me pegaban el segundo golpe. Vete. Creo que me iba a escupir fuego. Ven, acércate, acércate. Ven, acércate, acércate, acércate. Ahora. Eso fue como que trampa, ahora, ¿qué pues? Ya, no.
levantes. Ah, eso fue una vil trampa. Ahora que... A ver, vamos a curarnos. Vamos a encender la lucecita por aquí. Vamos a ver si no hay nada más. Tal vez un frasco para mejorar el sprint porque realmente no aguanta nada. Y quiero que aguante al menos un poco para empezar a correr cada vez que se me acerque alguien. Espero que nada más ella era ese el que estuviera aquí dentro de la casa. Una botella. Pude haber ocupado esa botella en distraerlo. Qué genial. Vamos a desmantelar esto. ¿Quién pone trampas aquí? A ver, creo que me puedo ocultar debajo de ahí. No hay nada acá. Y qué bien. Creo que sí le puedo llegar a traición, sin que se dé cuenta. No, ya olvidé, olvídalo, olvídalo. Y ahora corre por tu vida. Corre, corre, corre. No te canses. Creo que no me sigue. Ahora el dilema está aquí. ¿Voy para allá o voy para allá? Hay dos caminos. Hay un zombie o lo que sea. Aquí hay una botella para distraer. Más cerillas. Que ya no puedo llevar. Encuentras una caja de balas, pero nada, te dan una bala. Qué genial. Y ahora... Voy para acá, voy a inspeccionar que hay otro zombie de esos. No sé si sea zombie infectado o qué le suceda. Pero... Ya te moriste. Y me dan ganas de quemarte, pero... Ah, puedo llevar la antorcha. Qué genial. Y no lo puedo quemar así. Es una antorcha. No, sería más sencillo que... Lo quemaras con la antorcha. Alguien me cerró la puerta. Aquí hay otro documento, un fragmento del mapa. Ok, ya tengo un fragmento de un mapa. No sé de qué mapa, pero... Ya tengo un... A ver, ¿qué es eso? Más balas, qué bien. Aquí debe haber otras cosas, ¿no? No hay nada. Ok. No lo puedes quemar, ¿en serio no lo puedes quemar? ¿Cuán difícil se te hace que te agaches y lo quemes? Siento que se va a levantar, siento que... ¡Ah, qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué genial! No sé si reírme o qué sucede aquí porque... Fácilmente me pude haber agachado y desmantelar la trampa, pero no. Opté por... No, 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 no. Vete, corre. Me equivoqué de botón. Corre, corre. Por lo que más quieras, corre. Por lo que más quieras, corre. Por lo que más quieras, corre. Qué genial, ya las pocas jeringuillas que tenía. Y qué genial, ya te cansaste, no te canses. Vamos a apagar esto. Las pocas jeringuillas que me dan. Y ya me las gasté.
Es que soy un genio. ¿Por qué se oscureció de repente ese cacho? No creo que se dé cuenta, sí. Ve con calma, vengo con calma y atácalo. Ahí te digo. Soy un genio en estas cosas. Ah, aquí había otro cuerpo. Una llave bien gigante. Ok. ¿Dónde ocupan esas llaves? Ahí hay otro cuerpo, espero que no se levante. Más frascos, está bien. En serio, ¿es todo? Otro cuerpo para quemar, no lo quiero quemar, no me quiero gastar mis cerillos. Los pocos que tengo. Yo creo que cuando los tiro, antes de matarlos, puedo echarle un cerillo y quemarlos. Y así ya no creo que se levanten. Como hace rato que me mataron. Si mal no recuerdo, ahí está. Y aquí hay una trampa. Ok, ya pueden quitar el tutorial de esa cosa. Y yo cayendo los tres. Y este ya me vio. No me veas. Vete, 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 vete. ¿Qué? Si me pongo en la oscuridad, ¿no me ves? Ah, ya vino por mí. Qué bien. Ya nada, quiero matar a ese. Es que sí me da miedo. No me da tanto miedo, sino que me fastidia que no aguanta mucho en el sprint y en los golpes. Me agradecería que te empezara a seguir. Y así ya llegaste a traición, como siempre. Tranquilo, tranquilo. Y ahora sí, ¡mata! No te retuerzas. En tu cara. Aquí lo voy a dejar. Ya me di cuenta cómo voy a mejorar las cosas. Ya casi tengo para el sprint. Ya fui a matar a los de esa casa. Ya maté a los de hace rato. Ya me morí una vez. Ya sé que creo que debo de llegar a ese faro que los convierte en mutantes. Y me doy cuenta, creo que si los mato ya no se vuelven a levantar. Y desaparecen por un rato. O eso quiero creer. Y me doy cuenta que puedo quemar esto. Yo creo que cuando vengan muchos, puedo quemarlo y empezar a que se vayan allá a quemar. O eso creo. Espero que tenga razón, si no, no estoy divagando aquí. Bueno, aquí lo voy a dejar. Ya después le seguimos para la siguiente. Entonces, adiós.